Buenos días a todos. Vamos a dar un par de minutos. La gente está recién entrando para que se vayan incorporando antes de partir. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, especialmente antes de un fin de semana largo, para un tema que encontramos especialmente relevante para los tiempos que corren. Creo que todos tenemos claro que a estas alturas no solamente basta serlo, sino que también es importante parecerlo. Y en ese sentido, el cómo comunicar lo que uno es un tema ya muy relevante para la alta dirección de las empresas. Muchas veces creemos que hay confusiones sobre qué es bueno en ese sentido para una compañía versus cuál es el rol que al respecto deben tener fundamentalmente los directores en cómo se comunican ciertas cosas. Pero vemos que no es menor. Y en esto ya hay casos donde, si, al igual que ciertos hechos de personas de la organización tienen una incidencia directa en lo que está sucediendo para toda la organización, y quizá el ejemplo más claro de esto es el fallo de ayer respecto a la responsabilidad penal de Corpesca, hay otros temas que también son relevantes de entender para saber mejor cómo actuar. Y creo que para esto tenemos un panel sumamente interesante esta mañana. Los voy a ir presentando simplemente por el orden que al menos yo los tengo en la pantalla. Por un lado, tenemos a Eduardo Arregada. Eduardo es periodista, es académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, exdecano de dicha facultad, MBA del Instituto de Empresa del IE Business School. Ha sido autor de una serie de papers sobre este tema, de redes sociales, y también autor del libro Tsunami Digital, el nuevo poder de las audiencias en las redes sociales del año 2013. Ha emitido múltiples opiniones, reportes sobre esto, y en el año 2016 recibió por el trabajo de este libro el premio de y redes del Congreso Iberoamericano de Redes Sociales.
Por otro lado, tenemos a Felipe Cádiz. Felipe es periodista, también de la Universidad Católica, es socio y director de estrategia de la agencia digital Reactor. Ya un buen número de años ha asesorado y ha desarrollado un número realmente importante, más de 200 estrategias para distintas empresas, organizaciones, instituciones públicas, que van desde un centro de estudios públicos, el Ministerio de Hacienda, empresas privadas, Colo-Colo, con lo cual ha tenido una labor bastante importante considerando la actual situación de ese club. Y por otro lado, tenemos también a Cecil Kosoff. Cecil lleva trabajando desde julio del 2018 como la persona a cargo tanto de la marca como de marketing y comunicaciones de todo el grupo, reportando directamente al CEO. En este sentido, hasta el minuto, su mayor responsabilidad ha sido diseñar e implementar la nueva marca y toda una estrategia de reputación, y cómo eso se va comunicando. Asimismo, está a cargo de gran parte de las iniciativas de diversidad en Mazars. Antes de eso, fue directora global de marketing y comunicaciones en McKinsey, y ha tenido una gran experiencia en esta industria, en distintas otras compañías, como ha sido antes LexisNexis, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene también una serie de publicaciones respecto tanto a estos temas como temas de diversidad. Y ella estudió, tiene una licenciada en comunicaciones estratégicas y lingüísticas, y a su vez tiene estudios de predoctorado en el Instituto de Estudios Europeos. Por último, pero no menos importante, Luis Hernán Paul. Luis Hernán Paul es ingeniero civil de la Universidad Católica con un MBA en MIT, es director de una serie de empresas y asimismo también es director, miembro del directorio del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad, y de hecho este es uno de los temas donde probablemente también ha desarrollado parte de su expertise. Sin más, voy a dejar, con esto nos ahorramos después las introducciones. Eduardo va a hacer una pequeña presentación, después acompañado por Cecil, transmitiendo su experiencia en Mazars, para abrir comentarios de Felipe, Luis Hernán y el espacio de conversación. Cualquiera que tenga preguntas, por favor, siéntase muy libre de hacerle en cualquier minuto. Eduardo, todo tuyo la pantalla. Muchísimas gracias, Matías. Veamos si se ve bien. Ustedes me dicen si está correcta. Se ve bien la pantalla, ¿no? Sí, perfecto. Gracias. Entonces, nada, de verdad, darle las gracias en especial al Centro de Desarrollo Corporativo de la Universidad y a todos sus integrantes, a Matías, a Luis Hernán, a Verónica, al equipo, a la José, a todo el equipo que está atrás de eso, a Cecil, from Mazars, y también a Felipe, de Reactor, por estar acompañándonos en esta idea. De, mi idea es introducirle a ustedes un tema que es general hoy día para toda la sociedad. ¿Para qué vamos a hablar de las empresas? Yo creo que con la pandemia nos lanzamos a la piscina, los borradores de instrucciones nos fueron llegando cuando ya estábamos en el agua. Hasta ahora el problema lo hemos enfrentado tácticamente, pero es urgente entender que no va a desaparecer como si hubiera sido un mal sueño. De una crisis vamos a salir cambiado y esto va a seguir condicionando la forma de comunicarnos, que es el foco de esta conversación. Lo que yo quiero que les quede claro es que ¿qué es lo fundamental? Lo que define estas dos imágenes que han pasado 100 años. Porque si ustedes quieren construir una estrategia en este entorno, deben ver claramente lo que es realmente nuevo. Y en resumen, se trata de pasar de comunicaciones, donde lo fundamental eran mensajes que se mandaban de uno a miles, ya sea marketing desde los diarios hasta internet, hasta la página web, a otro mundo donde se juega todo en conversaciones delante de terceros, grabadas, es decir, recuperables, masificables. Lo que van a oír esta mañana les va a sonar contraintuitivo, porque sin entender este enorme cambio de paradigma, todo lo que les recomienda les va a parecer equivocado. Los animo a asumir que parte de la experiencia anterior que han tenido en comunicaciones ya dejó de ser útil. Yo llevo 32 años en la Católica, si se interesan estos temas, están esos libros, que son libros que los pueden bajar a internet y leer en su teléfono. Desde el 2007 que estoy de evangelista de estas cosas. Y la verdad que tengo mucho material sobre empresas porque hace meses ya con tres colegas, dos académicos y dos profesionales, hemos desarrollado una metodología de auditoría digital. Esta misma semana estamos aplicándolo como caso cero a toda la gestión del Hogar de Cristo.
Y para contextualizar mi compromiso con esto, tengo un dato anecdótico, Roberto Garancibi, un bloguero, que comentó un artículo mío del 94, en que yo estaba hablando de que iba a terminar leyendo todo en pantalla. Y en esos meses, el ahora conocido inversionista de Silicon Valley, Mark Andreessen, tras editar la edición del navegador Mosaic, lanzaba Netscape. En el libro Homo Deus, Harari cuenta que ese mismo año un compañero le mostró cómo podía conectar su computador personal con el de la universidad con un módem, y él le mostró esto, y el otro le preguntó, oye, pero ¿para qué? ¿Qué hay en ese computador? Le digo, en este momento nada, pero puede haber de todo. Y eso fue hace solo 25 años, y esto cada vez va más rápido. Yo les quiero mostrar algunos segundos de este video de Steve Jobs del mismo año, entonces liderando Next. The internet and the World Wide Web, because they've become one thing now, are clearly the most exciting thing going on in computing today. And they're exciting for three or four reasons. Number one, ultimately computers are turning into communications devices. I mean, ultimately we're spending more and more of the cycles of the computer to not only make it easy to use, but to make it easy to communicate. And the web is the missing piece of the puzzle, which really is going to power that vision much further forward. So it's very exciting in that way. Secondly, it's very exciting because it is going to destroy vast layers of our economy. And it is going to make available a presence in the marketplace for very small companies that is equal to very large companies. Let me give you an example. A small three-person company in Phoenix, Arizona, can have a web server. Yo lo que quería ahí mostrar es esas dos primeras ideas, en el fondo. Son herramientas de comunicación y cada una de sus empresas, mi universidad eventualmente, tiene fecha de caducidad si no cambia su estrategia. La mejor imagen para entender estos cambios la escribió Hemingway en la novela The Sun Also Rises, cuando dice, describe la quiebra. Y dice, esto sucede de dos maneras, gradualmente y luego de repente. En este gráfico de Mary Meeker, la analista más relevante del sector, muestra que entonces, en esa misma fecha que estamos hablando, el 0,6% de la humanidad estaba conectada. Y de esos 35 millones, 30 eran de Estados Unidos y Europa. Los chilenos en ese momento éramos una parte chica de los 4 millones de todo el mundo. Y ahí pasamos a este segundo gráfico en que se ve en el fondo que ya 40% de la humanidad está conectada al 2014. Antes de la pandemia habíamos llegado al 59%, 4,6 billones, casi el doble. En Chile ya es el 90%. El mismo Jobs en el 2007 permitió que este entorno, al lanzar un dispositivo que nos puso en el bolsillo acceso a internet, chat, mapas, cámaras, video, juego, Uber. Un estudio del 2016 muestra que estamos 11 horas con estos aparatos. El doble de lo que cada uno reconoce. En este gráfico chileno se ve en celeste la penetración de los computadores, el internet fijo. Si se ve, no ha cambiado. Todo lo que ha cambiado es lo que el Banco Mundial en el 2012 calificó como la invención que más impacto ha tenido en la historia de la economía. En este nuevo entorno, en esta conectividad, la conectividad sin límite, el oxígeno, y lo digital es el agua. Para entender lo que viene, tenemos que entender lo básico de las redes. Junto con el Centro de Desarrollo Corporativo hacemos un taller en Company que estos meses lo hicimos a la CMPC, al Puerto Valparaíso, y también en enero vamos a repetir una versión abierta de 8 horas con Constanza Ol y Gustavo Entrala. El mismo Gustavo resumió en un tuit un profundo estudio sobre las comunicaciones europeas, pero de hace 5 años. Y estos son los statements, en el fondo. Y esto es lo que permite que ustedes entiendan que esto no es una conspiración, que esto no es una cosa organizada desde afuera. En el fondo, esto es la suma de toda la gente que cambió de actitud. Y lo importante que decía Gustavo de esta frase es que no están hablando de adolescentes. Esta es la media de Europa de hace 5 años. Y esto es lo que muchos no han visto. Y en este contexto que yo los quiero invitar a pensar, ¿dónde están ustedes? ¿Cuál es el rol de la gobernanza de una empresa?
la estrategia de su institución va a funcionar si es apropiada a la sociedad donde debe desarrollarse. Cuando se entiende que esta realidad conectada es irreversible y se asume la ineficacia del control de la información que hasta entonces han tenido, debe cambiar el switch. Antes manejábamos los mensajes porque pagábamos por su difusión. Hoy es más eficiente usar las redes usando plataformas que no nos cobran y por lo tanto no controlamos. Esto exige que ustedes actualicen todos sus estilos de gestión, en especial el uso de la autoridad. Lo que ahora funciona en este entorno de conversaciones publicadas es la influencia indirecta del que se baja del pedestal, el que cede una parte de esa autoridad y consigue a cambio una mejor capacidad de influencia, que es lo más fundamental hoy día. Y para analizar cómo se influye hoy en la sociedad, hay que entender las redes de conversaciones, que son las que nos interesan. Christakis y Fowler, clásicos en estos temas, usan esta imagen de una red que representa a los integrantes de una residencia universitaria. ¿Qué es lo que permite que un integrante de las redes pase de los lugares marginales, si se fijan ahí las letras A, B, a los lugares de acento, la letra C? Es la clave que ustedes tienen que plantearse. Laszlo Varavasi, que es como uno de los tipos que han hablado en serio de estos temas, resumió en tres claves para poder explicar quién tiene éxito en las redes. Crecimiento, tamaño, conectividad, la calidad de la conectividad, y sobre todo fitness. La ley del poder de las redes anima a empezar hoy. El que pega primero, pega dos veces. El que tiene más conexiones, tendrá más. Esa es la idea de las redes de Mateo. Al que tiene, se le dará más, y al que tiene menos, incluso eso se le quitará. Un alumno universitario puede optar por asumir un perfil bajo, como yo les mostraba en esta imagen de la residencia. Pero ustedes, como líderes de empresa, condenaría su idea, su emprendimiento a la marginalidad. Por eso tienen que estar en las redes sociales. Tener amigos mejor conectados nos lleva al centro de la red, nos hace más relevante, influyente. También es clave la habilidad que tengamos para generar atención en este entorno. Los autores muestran que las personas, pero también las instituciones, incluso las páginas web, tienen cualidades intrínsecas que determinan el ritmo al cual adquieren enlaces, que se conectan en un entorno competitivo. Esto es lo que decía Varavasi del fitness relativo. ¿Cuán deseable es nuestra idea para atraer a la gente a la conversación? Algunos colegas de ustedes ya están dándole a su audiencia momentos extraordinarios. ¿Qué es lo que recibimos ante un buen desempeño de las comunicaciones? El impacto de este nuevo contexto se empieza a entender cuando se asume también la pérdida definitiva de la idea de intimidad a la que estábamos acostumbrados. Esta portada sirve para entender mejor qué es lo que es transparencia. No es la casa de vidrio, sino asumir que todo se termina conociendo. Ahora Matías hablaba del caso Corpesca. Nos obliga a reconocer los errores antes de que sea muy tarde. Ya no sirve llamar a un amigo en los medios. Si te comportaste mal, hasta el amigo, el medio del mejor amigo, te va a condenar. La transparencia dominante es una cierta opacidad. Quitarse velo hasta hacer transparente el personaje real que hay tras el cargo. Yo ya no soy un profesor de la Católica, soy Eduardo Arriagada. No más que eso. Esos son los velos que hay que quitarse. Y en este mundo del 2011, Manuel Castells dijo, miedoso del mundo, unidos en torno a la red. Y este fue como un llamado a la gente que se sentía abusada. Entonces empezaban a universalizarse los móviles y ahí las redes abiertas y luego las apps. New Yorker terminó el 2019 con un artículo sobre la protesta perfecta. Cuando cualquiera tiene un computador poderoso en su mano, conectado a todos, asume el poder alucinante que posee. La frase clásica que vivimos en Chile, del pueblo unido jamás será vencido, tiene ahora todo el sentido, porque desde ahora es muy difícil impedir que se reúnan los pares, porque ellos ya no se conectan a través de medios en los cuales influimos. Ahora ellos manejan sus propias redes. Ya no basta la policía, miren lo que acaba de pasar en Perú. Lo que vimos en el 2019 sigue estallando en protestas perfectas. La protesta de Hong Kong comenzó en junio contra los planes de permitir la extradición. El proyecto de ley fue retirado en septiembre, pero las manifestaciones siguen adelante. El 18 de octubre fue en Chile. El 17 de octubre, una oleada espontánea de manifestaciones se extendió por todo el Líbano a causa del anuncio de un nuevo impuesto para las llamadas de voz a través de Internet, la tasa WhatsApp. Todos siguen pretendiendo proveer, asegurarle un estándar de vida a sus familias, pero ahora también quieren que todos puedan acceder a esos mismos objetivos. Ese es como el cambio de foco. Yo los animo a ver en Netflix la película Parásitos. Acá un resumen.
전반적으로 나름의 행동이 선을 넘을 듯말듯 하면서도 결국엔 절대 선을 안 넘거든. 그건 좋아. 인정. 그래. 근데 냄새가 선을 넘지, 냄새가. Yo creo que la crudeza de esa frase es la crudeza de esa película que muestra este problema de dignidad, que es lo que tienen en común estas explosiones sociales. Manuel Castells, que tiene varios libros que explican el paso de la sociedad, de esta sociedad de la información de la que salimos a esta sociedad de redes, dice que en este nuevo mundo tan bien conectado ya no sirve la cantidad de conexiones ni a quién conoces. Ahora gobierna el que tiene más diversidad de conexiones. Sirve el que comparte con el nodo menos prominente, uno menos conectado, pero que es clave justamente porque es diferente. Cuando en Chile tenía parte de la ciudad tomada por las protestas en noviembre, Castell nos visitó a Chile, y yo, él lleva décadas investigándonos, y él había hecho un libro en 2012 que se llama Redes, Indignación y Esperanza, y en Santiago dio una charla sobre este tema, y se le preguntó, por ejemplo, en qué país había sido capaz alguien de superar esta crisis. Y lo animo a oír esto. Tengo reflexión, solo pregunta. En su observación de todos los lugares en que ha habido fenómenos parecidos, ¿cómo juzgaría usted o qué podría decir sobre la actitud de los gobiernos? ¿Ha habido casos de éxito en gobiernos que han sabido entender, implementar lo que fuera necesario? O sea, esa confianza que está quebrada, ¿hay algún ejemplo en el mundo de que se haya sido restablecida? Este es el mundo en que hemos entrado. Ejemplos positivos, positivo que los gobiernos hagan caso. El único realmente es Israel. En términos de respuesta directa de un gobierno a las demandas sociales. Ese caso fue la respuesta del gobierno de Netanyahu a las protestas del 2011 en Tel Aviv. Los jóvenes se instalaron en un lugar de la ciudad, esa fotografía que hay arriba. Pueden ver un video. Yo invité a Manuel Trachtenberg, que es el personaje que lideró esto, a conversar junto con el filósofo Daniel Innerarity en la facultad. Si entran a YouTube lo pueden encontrar. Y Manuel, que es un economista, había sido ministro y además estaba casado en ese momento con la vicepresidenta del Banco Central Israelí. Los dos se conocieron en Harvard. Él reconoce que la clave fue darse un plazo limitado, concreto, para conversar y empezar el proceso escuchando, con su libreta, como aparece en esa fotografía, sabiendo, y aquí está la clave, que si él era capaz de convertir los dolores de esos jóvenes, que eran inconexos, en propuestas políticas concretas, se iba a poder solucionar el problema. Y esos fueron los tres acuerdos que se lograron. El caso de ustedes, el caso de la gobernanza de la empresa, tiene el desafío de conversar con los distintos stakeholders de sus proyectos, de sus sueños. En la sociedad la información, la clave eran los mensajes que se mandaban muy bien elaborados. El gran error actual es tratar de usar estos nuevos espacios de las redes para repetir esa forma de comunicar. Usar un canal en dos sentidos, de ida y vuelta, solo para mandar mensajes, para publicar cosas que hasta ahora hemos mostrado en otras partes. Y pretender que todo el resto de la gente nos atienda y nos escuche. Piensen lo incómodo que es llamar por teléfono a una persona que no permite que nosotros le contestemos. Eso genera una mala predisposición. En las redes, la actitud de mandar mensajes genera toxicidad de las cuentas que no contestan a la gente. Debemos aprovechar que el nuevo espacio permite conversar, nos permite, que es lo más importante, explicar, darnos a entender, no solo hablar. Las respuestas nos sirven para ver si estamos dándonos a entender, si nos estamos comunicando bien. La escucha también es saber extraer de la Big Data información relevante para tomar decisiones. Estos son profesionales del Ministerio de Vivienda, por ejemplo, revisando quiénes conversan sobre los temas de sus intereses en las redes. Lo mismo hemos hecho con empresas como la misma papelera en la CMPC, que fue condenada con el tema colusión, el tema mapuche. En la Católica tenemos un laboratorio dedicado a hacer investigación aplicada a estas técnicas. Vemos cómo hay personas claves, se los llama conectores, se crean tendencias y son los que propagan moda. Esas son las personas que ustedes tienen que seguir. Cuando se entiende que se trata de conversaciones, se asume que el acto de escuchar es tan significativo como el de conversar. En Chile el estallido social comenzó con protestas estudiantiles en el metro, algo que pasó por días y las autoridades no le prestaron atención. Ni siquiera los medios, en fondo. Y este es un video que fue grabado 10 días antes que del 18 de octubre. Y miren la respuesta que dice. ¿Qué es lo que ustedes estarían dispuestos
dispuesto a aceptar para dejar de parar la protesta de la evasión? Estamos con el grupo WhatsApp con los liceos y la gente de Pasaje Justo. Estamos viendo la posibilidad de formar un petitorio. Ya estamos como empezando una especie de borrador, por así decirlo, para ver qué concretamente. Pero bueno, entre ellas es que al menos se anuncie que la tarifa no va a subir, porque tenemos entendido que hay un artículo o algo así que... ¿Cómo? Un proyecto. No, o sea, me refiero a que hay un artículo que dice que no se puede bajar la tarifa del pasaje. Entonces, que... por mientras que la tarifa en un plazo fijo no se alce. Eso es lo que como que podemos adelantar, por así decirlo, del borrador de petitorio que estamos formando con la gente de los demás. Si ustedes se fijan, una semana antes del 18 de octubre, que explotó Chile, los gestores, las personas que habían organizado en Instagram esta campaña, reconocían que cómo se podía detener el movimiento. ¿Cuál fue el problema? Que nadie en Chile estaba escuchando. Y ese es el desafío que los invito a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muy interesante la exposición y los temas que ahí está introduciendo para algunos o profundizando para otros. Ahora me gustaría darle la palabra a Cecil, a la que ya presentamos. Cecil va a exponer en inglés, pero siéntanse con absoluta libertad de, a través del chat, ir haciendo desde ya preguntas o lo que ustedes quieran en cuanto a información. Cecil, we are switching to English now. The floor is yours. Thank you very much. And thank you very much for inviting me to share a few insights from my experience, but also from best practices that I saw over the years. And the points I want to share resonate very much with what Eduardo has just explained. So let me maybe share one important personal conviction on the value of social networks for board members and companies. And I would probably look at it from a brand point of view. And a brand can be really a company brand, but also a personal brand. And your personal brand as board members actually can do a lot to build the brand of your company, of your firm. So reputation definitely matters for business. Today, people choose to work with us, with our firms, because of our reputation, not just because we deliver services, right, or products, but reputations matter. And social networks are quite critical today to build this reputation and to build the networks. Our brands are definitely a key asset. And you all know this famous sentence from Jeff Bezos, your brand is what people actually say about you where you're not in the room. And this illustrates very well the importance of the conversations happening on social platforms. If you build well your social networks and if you manage well how you communicate on these platforms, and how you engage with all these audiences, they can be actually very powerful and amplifying channels to help build your brand and therefore your business. But we have to be careful. We have to do it well, because with social networks, reputations go viral. And so communications today comes with a risk. However, if you communicate well, using a strategic and multi-channel approach, and I can elaborate on this later, not only I think you will enhance your reputation and grow your business, but also you will set the right conditions to mitigate and manage your reputation risks. So maybe let me go deeper a bit into this idea. So why is communication more of a risk today with social networks? I think this is something we should all be very conscious about. Eduardo said that times have changed. And a long time ago, companies had quite good control of their brand reputation, because the ways we would communicate was pretty much like pushing messages to our target audiences through limited and one-way types of channels.
advertising in journals or TV, billboards, book publishing, or so one-way channels maybe meant that it was easier to contain and to control the messages, but also the negative comments that when things go wrong, right? Today, with social media and online networks, actually companies have lost the full control of their brand reputation. It's much more difficult today to control what these online communities say about our brand, our services, the quality of our products, or even how we manage our employees or contribute to society's well-being. So there's an interesting moment in time where there is both this high scrutiny on corporate behaviors, and at the same time, we have all these open connected platforms and networks who love to discuss and comment how we behave, and with a formidable virality that can spread negative words of mouth around the world and in a few seconds. So in short, with corporate social responsibility, which is really at the top of consumers, clients, regulators, investors' agenda, and a social virality, which is really taking control of companies' reputation, our communication has become, communications in companies has become very specialized and requires great expertise in two areas, reputation building and risk management. And they both go together. And one thing is very clear today, communicating is not optional. We need to understand that with these social networks, if we don't proactively define ourselves, others will define us. So that's very important that we communicate proactively and that we know how to do it well. So the question is how to do it well, how to make sure that we have a good reputation and that we prevent the risks that go with proactive communications. I think the first thing to protect our reputation has nothing to do with communication. It is just simply to make sure that we operate and we behave in the right way, driving ethical, socially responsible practices, and of course, quality in our services. But sometimes, unfortunately, it's not enough to preserve a good reputation because, as we know, the open networks go viral, and sometimes you can't control what will be published or said or how the people in your company even behave on social media. And quite frankly, communicating well and safely today is a skill that not all individuals have and master very well in our companies. So the best thing to do to prevent reputation issues is actually to build and maintain a strong brand reputation and trust. It is very, very clear that when you have earned the trust in your communities, it will help your company when a difficulty occurs. It is very important. So how do we do that? In my view, there are six key pillars of a good reputation strategy and management. The first one is, and it's very, very true now, and even more in the COVID time and is this kind of social crisis time, is that companies need to define a purpose and walk the talk and communicate about their social commitments. The business of businesses today is not just to do business. It has to be beyond. So it's very essential that you articulate a purpose and your social engagements to help build a better world. And you need to understand and define the role that your company wants to play in this world and how you're going to use your company's core competencies to create value, not just for the business, not just for the stakeholders, for the shareholders, but also for all the stakeholders, economy and society. And strong brands, they have a strong purpose and they walk the talk. And this is what drives trust. And trust is what protects you when something goes wrong. The second thing is thought leadership, using thought leadership to communicate your perspectives, because today, and in particular in the B2B professional kind of professional firms, professional service firms, companies do not get noticed or do not get considered because they advertise.
they will get noticed and considered because they have something relevant to say to their audiences, because they are knowledgeable about a topic that is critical and very important to their key stakeholders. So using social media, by the way, is a very powerful channel to share your perspectives with your audiences, engage in discussions, and build your brand awareness and reputation. But we have to be careful here again, because thought leadership can be a double-edged sword. It has to be high quality, and it really has to tell something new and distinctive. Otherwise, if you have low quality thought leadership, it can really damage your reputation. So you must think about thought leadership and the perspective that you bring as not adding to the noise already, but really stand out of the noise. So it's not an easy thing, but if we do it well, it has a long lasting impact on the reputation. Then the third thing is build your network, and social media will be extremely helpful to build your networks, because being a thought leader, having something to say, will help actually you make connections with the people who matter in your business ecosystem. You will build the connections with influencers and leaders in your communities, meet them in events, think tanks, professional gatherings, webinars. Now with COVID, a lot of these things happen on social media, on the web, but it's really a 360 degree approach. Build thought leadership and then go and talk to your clients, go and talk to the influencers, share perspectives, and that is how you will become a spider in the community. It's not by just talking about yourself, it's because you are going to bring something, some insights of interest. And these influencers, this network, when it's strong, they will advocate for your company and your brand when the reputation is at stake and when we need them. The fourth thing, I think, is to monitor brand perception and conversations. And with social media, it's kind of here easy. You don't need to necessarily go and do massive surveys, but if you have to have a process and alerts to make sure that you monitor the conversations that are happening about you, about your firm. Then the fifth one is to define and communicate very clear and helpful communications policies and good practices in your companies, in your firms. For employees, it's very important, because staff and employees may unconsciously not be really aware and behave in ways that can be quite harmful. So have media, social media communication, publishing guidelines, so that you explain how you do it well, the do's and don'ts. Training the staff is very important. Educate them on the risk of social media and social networks, and make sure that you set very clear procedure for how you reply, comment, and so on. We can spend more time on this one as well later if you wish. The last pillar of a good communication approach, which is definitely which includes social media, is to make sure that you have a robust risk and crisis management process in place. Because again, with social media, with proactive communication, you have to make sure that if a risk happens, or if a crisis happens, you have a process in place. It means setting alerts, defining roles and responsibilities in case a reputational issue occurs across all the areas of your business. We need to understand that eventually any type of issue has an impact on your reputation and therefore becomes eventually a communication issue. So we need to have communications guidelines and procedures in place in case anything occurs. And it has to be based on scenarios and escalation kind of processes. So these six pillars, in my view, are very important for
when you consider communicating in today's world. I think there, for board members, I think you can consider two things. As board members, I think you have a responsibility to make sure that the company has in place all the governance, the resources, the skills, the capabilities to make social networks a valuable asset and not a risk. Because your employees are on social networks. So, and all employees should feel responsible of the reputation of a company, and they should all act responsibly, ethically, and respectfully to not put the company at risk. But you as a board member, in addition, you have to make sure that you cover well all the risk areas and you equip your company to be to really maximize social media and mitigate the risks. And in my view, you have again six, it's a coincidence, but I think you have to think about six important dimensions for your company to have a team of social media experts to support and advise your company. It's very important, it's a skill. And typically those people are social media managers, community managers who know how to use the networks. They can post corporate information on the corporate accounts. They can post for you on your behalf and so on. And they will monitor and manage the comments in the community. The second one is to have this reputation building strategy, which is more holistic, which includes social media and social networks, but which should be really truly multi-channel. So you have to understand what you want to be known for as a company, what is the perception that you want to build, what you want to achieve as a brand, or personally as a board member. Is it awareness? Is it consideration? Do you want to own a credibility on a topic? And you'll need to focus your communications activities and content on these goals, using social media, but as well as, you know, many other channels, such as, you know, in-person or broadcast type of channels, depending on your goals. The third one is policies and guidelines, again, that are communicated and understood very well by all employees. So you have to make sure they are in place in your company. Having media, social media training and media training for your companies, employees, partners, is very important for all of those who want to communicate regularly to avoid the risk and maximize the value of their communications effort. Monitoring, again, conversations is essential. And finally, these crisis teams and processes, which are very clearly defined in your company, this will be very important. I could go on a bit further to talk about what you as a board member who would like to enhance your own profile, if this is an interesting area, or we could talk also about typically how can we speak and should we proactively take positions in social media in crisis moments, such as the crisis that we are facing in our societies, and how to deal with sensitive topics. I'm very open to deep dive in any of these areas depending on the interest that you would have. And those topics are quite relevant right now, but I will propose, you know, to follow with Felipe and Luis Hernan, and perhaps to get back to them, because I mean, at least one of them were part of some of the comments that we are receiving. So happy to do it a little bit later. Thank you so much, Cecil. Very, very interesting, very enlightening. Felipe, quería darte la palabra. Bien, gracias y buenos días. A ver, voy a intentar ser breve y explicarles un poco la mirada en la que hemos venido trabajando también, la que he venido trabajando yo, un poco respecto al rol
que pueden cumplir directores de empresas y las empresas en general, porque acá hay un trabajo conjunto entre la organización y sus directivos. Decirle un poco que una de las cosas que yo he venido conversando con muchas empresas en el último tiempo tiene que ver con algo que se ha dado en todo el mundo, pero me voy a centrar en Chile, y que se ha dado por décadas, donde hemos visto lo que yo llamo las industrias en silencio. Y quiero hablar de industrias porque no es necesario apuntar a alguna empresa en particular. Y industrias que de alguna manera le hablaron siempre a las personas, como consumidores y a través de la publicidad tradicional y el marketing tradicional. Tal vez un ejemplo más concreto es la industria forestal en Chile. Una industria que está llena de mitos, que permitió que esos mitos crecieran y se construyeran en la opinión pública, pero que le habló a la gente siempre en clave de papel confort, y no en clave del impacto social que podían tener dentro de nuestra sociedad, y que son empresas enormes, que dan trabajo, que tienen una innovación incluso científica muy potente, en fin. Y eso es porque nunca fue un tema para ellos hacer una comunicación activa de lo que hacen realmente y de lo que se dedican. Y un poco, Cecil lo decía hace algunos minutos, no basta con la publicidad, no basta con el marketing. Eso cambió y parte de eso tiene que ver con este espacio digital, como explicaba Eduardo, donde se abrió un mundo nuevo y paralelo, donde hay una bidireccionalidad en las comunicaciones, y esto de alguna manera se horizontalizó el proceso creativo. Disculpa. Y eso, lo que uno ve hoy día, son estrategias más bien reactivas. ¿Ah? Hay mucha preocupación de parte de las empresas y sus directorios de estar preocupado de cómo enfrentar crisis digitales. A mí me han consultado recurrentemente por estrategias de crisis. Crisis digital. Y un poco mi respuesta siempre ha sido de que, ojo, acá no hay crisis nuevas, estas son las mismas de antes. Lo que pasa es que son crisis del siglo XXI y no podríamos pensar de que estas problemáticas, Cecil hablaba de los issues distintos que se pueden generar y terminar siendo comunicacionales, no sean o no pasen en los espacios digitales. Hoy día todo va a caer ahí de alguna manera. Antiguamente, y por lo tanto eso sí tiene un efecto de que se expande más rápido, de que llega a públicos que eventualmente antes no habría llegado. Pero los orígenes son los mismos de siempre. Parte de las recomendaciones que yo les haría es que uno no puede prepararse para esas crisis sino haber dado antes un paso bien puesto con una estrategia de presencia en las redes sociales de manera activa. Y esto tiene que ver con las compañías, como con ustedes, con las personas detrás de las compañías. Una de las cosas interesantes que tiene el mundo digital es que le permite a las empresas hoy día tener una estrategia de comunicación controlada en sus espacios propios. Las cuentas de redes sociales, el sitio web, la participación que tú tienes ahí, depende del contenido que tú desarrollas, que tú diseñas. Y por lo tanto ya no son lo que tituló el diario, lo que logramos negociar con el medio para que nos hiciera la siguiente pregunta, y eso es una oportunidad si es que es bien trabajado. Y eso de alguna manera también nos obliga un poco a entender de que acá hay dos aristas. Una es la empresa que comunica, pero hoy día no podemos entender a la empresa sin las personas que están detrás de ella. Y de alguna manera se le exige a la empresa humanizarse, ¿cierto? Mostrar rostros, tener voces de quienes la dirigen, voces de quienes toman las decisiones, ¿cierto? De quienes pueden cambiar un rumbo de las cosas. Y esos son ustedes, son quienes las dirigen, y hay que tener un rol activo en eso.
Tal vez estamos acostumbrados, a mí siempre me llama la atención de que estamos acostumbrados a conocer casos de los emprendedores, por ejemplo, estadounidenses. En Silicon Valley siempre ha sido el emprendedor el rostro de la empresa, ¿cierto? Podríamos nombrar a montones. Hoy día Elon Musk es más que sus empresas. Él es el vocero, es el líder. Su espíritu representa lo que son sus empresas. En Chile eso lo hemos visto muy, muy poco. Y eso dice algo. Y eso le permite también a este tipo de empresas asociarse a un elemento que hoy día es exigido por la comunidad, por la sociedad, y que es embarcarse en causas o tener posturas, ¿cierto? Un estudio de fines del 2018 en Estados Unidos demostró que el 66% de las personas creía de que las marcas, las compañías, debían tener posiciones sociales y políticas y ser conocidas. Y lo más potente es que el 51% de las personas creía que el mundo de la empresa tenía mucho más posibilidades de resolver los problemas sociales que los gobiernos. Y no es porque le tengan buena a las empresas per se, sino porque sienten de que la empresa tiene una responsabilidad, tiene un poder capaz de hacer cambios que son muy directos en las personas, ya sea en las comunidades donde están, ya sea en sus colaboradores, etc. Y eso da una responsabilidad mayor. Un caso muy interesante es lo que ha hecho Patagonia, por ejemplo, la marca Patagonia, ropa outdoor, ¿cierto? Donde se ha embarcado en causas sociales muy potentes, pero con su fundador y CEO como rostro de esto. No con el rostro de televisión, no con el animador de televisión más popular del momento como su rostro, sino que simplemente su fundador. Y en causas sociales muy potentes que lo han llevado a ser campañas de marketing no tradicional que han tenido efectos muy potentes incluso en el tema comercial. Y por lo tanto, ese tipo de elementos es una invitación a, de alguna manera, personalizar las empresas y de alguna manera también tener vocería muy activa. Este trabajo, el trabajo de traspasarse a las redes sociales, y tener una línea editorial y una acción muy activa de parte de las compañías, es algo muy interesante porque le permite luego a quienes las lideran y que no están acostumbrados a subirse a este carro de los medios digitales, de las redes sociales, de alguna manera, en un inicio, formar parte de la estrategia de la compañía. Si la compañía está desarrollando contenidos que están pensados para la difusión digital, inmediatamente quienes las dirigen tienen material, tienen herramientas para poder empezar y ingresar a la conversación, a esa conversación de la que hablaba Eduardo. Y por lo tanto, acá hay una trenza, ¿cierto?, entre lo que puede hacer la compañía en estos espacios, insisto, no desde el marketing tradicional, sino de las comunicaciones, de lo que hace, quiénes son, y su directivo. Pero al mismo tiempo tiene un impacto gigantesco, y eso yo lo he visto muchas veces en casos particulares, en una especie de ordenamiento de la propia compañía hacia adentro, de la propia empresa hacia adentro. Los colaboradores en empresas grandes, yo hoy día estoy trabajando con una gran empresa del mundo financiero, más de 800 personas, una vez que se ordenan las redes sociales y que empiezan a comunicar lo que efectivamente ellos sienten que la compañía es y puede ser, quieren participar, empiezan a hablar de ella positivamente, empiezan a compartir contenidos, le tocan la puerta al área de comunicaciones porque, mira, tengo un estudio nuevo y me gustaría que lo pongamos en las redes sociales y que lo contemos en esos videos tan entretenidos que ustedes hacen. Y cuando eso sucede, efectivamente la empresa empieza a mostrar caras, empieza a mostrar voces, se ve más diversa, y empieza a mostrar lo que efectivamente era, y no lo que los medios tradicionales, a través de alguna entrevista o algún reportaje una vez al año, lograban mostrar, y lo que la publicidad evidentemente no era capaz de mostrar. Así que un poco eso, la invitación es que hay que subirse a estos medios estratégicamente, de manera activa, y que siempre, si bien esto tiene mucho, estas estrategias tienen mucho de técnica, en el sentido incluso tecnológico,
el manejo de audiencias hoy día segmentadas, hipersegmentadas, puede ser muy beneficioso para la instalación de mis mensajes en los públicos que más me interesan a mí. Esto siempre se va a jugar en los contenidos. Y los contenidos de la empresa, bajo mi experiencia, los contenidos de verdadero valor están lejos del contenido publicitario y están mucho más respecto a lo que hacen en el día a día y están mucho más respecto a lo que piensan quienes dirigen estas empresas. Y si nos atrevemos a dar el paso de mostrar aquello que es una realidad y que pasa, pero pasa puertas adentro, la conexión que uno alcanza con sus stakeholders es totalmente distinta. Eso, Matías, por ahora. Muchas gracias, Felipe. Luis Hernán, te doy la palabra inmediatamente. Está en mute, Luis Hernán. Bien, gracias, Matías. Buenos días a todos. Yo quería partir, digamos, diciendo que me quiero referir especialmente a cómo creo se deben entrelazar y relacionar los directorios con el uso de las redes sociales de las empresas que ellos forman parte. Ahora, me debo reconocer primero que yo soy un converso. Involucramiento con las redes sociales es algo para mí relativamente reciente. Y también es importante entender que hay que separar lo que es la visión personal que uno tenga en relación con las redes sociales a lo que es la relación de la empresa. Para mí fueron eventos muy, digamos, que me marcaron lo que pasó con Elon Musk hace un par de años cuando él declaró que quería hacer una oferta de compra pública de acciones a un precio muy superior al que estaba en la bolsa y tuvo serios problemas con las autoridades. Y también cuando ocurrió lo de Matías Pérez en Chile hace un par de años en el lago Ranco, en la playa, digamos, que está frente a su casa. Y me di cuenta, digamos, que es muy importante que los directorios tengan, digamos, una visión de cómo deben relacionarse con las redes sociales. Ahora, en términos prácticos, la verdad que más que estos casos que han sido más escandalosos, es importante que entender que la relación no tiene que ver simplemente con este tipo de situaciones, sino que tiene que ver con más ampliamente con la relación que tienen las empresas con los distintos stakeholders. Por lo tanto, en el uso de las redes sociales también es importante la relación con los clientes y toda la publicidad que se puede hacer a través de las redes sociales, la relación con los colaboradores, con las autoridades, con las comunidades. Entonces, en ese sentido, es muy importante entender esta visión más global. Y está claro, digamos, y el caso, digamos, han habido varios casos que distintos, llamémoslo, situaciones inesperada y mal manejo de las redes sociales han generado tremendos efectos en las ventas y en los precios de las acciones de ciertas compañías. Ahora, desde el punto de vista del rol del directorio, yo creo que todo esto parte con, digamos, primero la capacitación. Mi impresión es que hay todavía muchos directores para los cuales las redes sociales es un tema que lo tienen, digamos, en el plano personal muy lejano. Y por lo tanto, más allá, y es respetable que ellos como personas, digamos, sean pasivos en las redes sociales, que entender cuál es el rol que tienen las empresas que ellos participan en las redes sociales, porque en esa parte sí que no es conveniente ser pasivo, y ahí hay que tener una posición respecto a cómo tener una actitud a veces proactiva y otras veces reactiva. O sea, no basta con ser reactivo como algunos de ustedes han mencionado. Entonces, también es importante tener presente lo que mencionaba Eduardo hace un rato, que no se trata de controlar el mensaje. El uso de las redes sociales hace que ese control sea imposible. Más bien lo que hay que hacer es tratar de encauzarlo de una forma lo más positiva posible, pero eso se logra parcialmente a través de estándares de uso de las redes sociales, pero el control total es algo imposible. Entonces,
dado que esa es la situación que enfrenta la empresa, la pregunta es, ¿qué elementos, digamos, uno debe incluir? Y aquí yo creo que es importante empezar a referirse a lo que podría ser, lo que tienen varias compañías como que se llaman las políticas de uso de redes sociales. Más adelante me puedo referir más en detalle a qué contienen. Digamos, hacer un desarrollo para establecer el marco general donde debe actuar, digamos, la compañía desde los directores, los ejecutivos, los empleados. Ahora, también hay un tema que no hay que olvidarse, que a veces el incorrecto uso de las redes sociales puede tener repercusiones legales, ¿eh? O sea, no solamente un tema reputacional, esto, sino que pueden haber penalizaciones a directores ejecutivos, digamos, por ocupar las redes sociales en forma inadecuada, ¿eh? Respecto a la, ya les decía que más rato podemos hablar de lo que es la política, digamos, pero en definitiva el rol de una política en forma resumida es establecer a los miembros de la organización qué tipo de relación tienen con su stakeholder en términos de lo que se puede decir y cómo se puede decir. ¿Qué otras cosas más? Es interesante también tener presente, y algo ustedes lo han mencionado, o otros de los participantes, es que la reputación es difícil de construir, pero muy fácil de destruir, ¿eh? Entonces, es un elemento central dentro de la relación que uno tiene con las redes sociales y esta política que les mencionaba. También es muy importante lo que decía Felipe, respecto a que hay un rol que pueden jugar, digamos, algunos representantes de la organización, en algunos casos sus fundadores, en algunos casos sus gerentes generales. Eduardo mostraba a Steve Jobs, digamos. Steve Jobs, digamos, era una... Había una relación entre Apple y Steve Jobs que fue muy, yo diría, positiva para efectos de... potenciar la capacidad de la empresa y aumentar las ventas, sus resultados y su valor de mercado. Bueno, estos son algunos de los temas que yo quería poner sobre la mesa, pero dado que ha ido avanzando el tiempo, prefiero, digamos, dejarle a ustedes que puedan hacer comentarios y preguntas y ya podremos abordar algunas inquietudes que tengan. Muchas gracias, Luis Hernán. Hay algunas que me han ido llegando para tratar de ir resumiéndolas en el fondo. Uno, asumiendo una posición más escéptica, ¿cuál es el valor real? Y ustedes algo han mencionado, pero el valor real yo creo para las compañías se ha visto y probablemente todos lo entendemos. De decir que aquí hay ese valor para las compañías en hacer un buen manejo de este tipo de activos. Y tal como decía Cecil, en las dos vertientes, tanto en construir la reputación como en hacer un buen manejo de riesgo. Pero ¿cuál es el rol real para un director? ¿Un director esto lo tiene que ver más de cerca o más de lejos? Cecil mencionaba precisamente que es importante, en el fondo, que para esos directores, en el fondo, debería ser parte, a lo mejor, del proceso de construcción. Pero ¿cómo lo ven todos? Y en ese sentido, ¿la compañía podría exigirle a un director que participe? ¿Sería bueno que lo hicieran? Ustedes han dado ejemplos desde esa perspectiva. ¿O es algo que un director debe mantener un rol pasivo? Cecil, just for you to know, I mean, from a skeptical point of view, what's the real value for a board member, I mean, to participate in these social networks? Because most of the times it's just, or many people has the vision that it's just a company business and not a board member business to participate, trying to deliver any message or trying to engage with stakeholders, sort of representing the company. And second, should the company force board members to participate? So what is the value for a board member to participate? I think a board member has a responsibility and actually has also can be a strong
driver of the positive reputation building. You, as an influencer, as any influencer, as any strong voice within these networks, if you really want to maximize the reputation of your companies, speaking, showing, promoting the values, the actions, the social engagement commitments of these companies is actually very powerful. So I would definitely encourage board members to actively participate. So board members are also very well connected to other influential people. So I think you have an ideal position in these networks to really proactively, strategically organize your network, leveraging social media, social platforms, and be really a leader, a thought leader. It's good for a personal brand. It's good for the company's brand that the companies you represent and their brands. So I see only positive sides of doing that. And again, it's about building trust. So I think it's a very, very positive, you can really build a positive momentum. Should we force board members? I don't think we should force anyone to do social media. I think we could encourage board members. We could kill a few myths that make you feel, wow, this is not for me, or this is really risky, or I don't know how to do it. Myself, I was, a couple of years ago, I was not so comfortable with you know, doing social media myself. And, you know, actually, it's very easy to kill the myth, to find a few, to understand the few do's and don'ts, and a few tips for how you do it well, like typically understand how you can really leverage, build on the corporate accounts, social media posts. You don't have to write them, you just can share them with a comment. You just need to know that you have to use the hashtag to make sure that you're going to be referenced in the right places and expand your networks. It's not so difficult, and it can be extremely powerful for positive reputation and building the trust that we need to build. So I would definitely invite board members to participate. Matías, una cosa que creo que es importante en la línea que decía Cecil de ya no existe el forzar. Un ejemplo de una empresa financiera distinta a la que mencionaba Felipe. Acabo de premiar en un concurso de comunicaciones al Banco Santander, que montó un sistema en que promovió que 400 de sus empleados se convirtieran en embajadores de marca. Yo creo que los directivos y especialmente los directores de empresa tienen que entender que hay tipos de participación. Y para mí el DESDE es estar atento a las conversaciones claves de para su empresa. Es decir, y porque la única manera de, si no conocen esas conversaciones, no van a poder exigirle a la empresa estar al día, en fondo. Y el ideal, y eso ya no es para todo, en esta línea de los que tengan habilidades, es generar conversaciones. Generar conversaciones no es que tener una cuenta, es generar una comunidad de personas en torno a la cuenta, una comunidad de personas que valoran tu punto de vista. Esto es un tema, es como la miel que atrae las conversaciones. Es decir, nosotros tenemos que generar esos contenidos de los que hablaba Cecil, hablaba Felipe, que atraigan a la gente. ¿Y quiénes son uno de los baluartes que tienen que ser buenos defensores de esto? Son ustedes. Felipe, tú ibas a decir algo. Hola, hola. Ahí. Sí. Ok. Oye, ¿tú ibas a comentar algo? Sí, sí, sí. Sí, quería comentar. Me cuelgo para complementar antes de tu respuesta, porque también una pregunta es decir, bueno, precisamente como un director que a lo mejor no está acostumbrado en esto, Cecil daba algunos tips de cómo aprender, pero cómo vencer ese pudor y esa timidez natural que todos tenemos a lo que hablaba Eduardo antes, a exponernos, porque en la medida que uno participa también se expone como director. Voy a hablar con una recomendación bien concreta, por lo menos a partir de mi experiencia.
y que tiene que ver, que se vincula a la pregunta anterior que conversábamos, Matías. Respecto a cómo, primero, a cómo el directorio o cómo un director se involucra en el fondo, en, tal vez en la estrategia de redes sociales de su compañía, de la compañía en la que participa, y en segundo, qué rol toma él desde el punto de vista público, ¿cierto? Yo creo que una cosa va totalmente de la mano con la otra. Al menos en mi experiencia, los mejores casos se han dado cuando altos ejecutivos y directores se han involucrado de alguna manera en el desarrollo de la estrategia de la empresa. No estoy pensando todavía en cómo la empresa va a abordar las redes sociales, insisto en lo que he dicho antes, no de manera publicitaria, ¿ya? Sino que corporativa. Cuando eso pasa, ellos adquieren de alguna manera un cierto aprendizaje. Pero al mismo tiempo, cuando la empresa encuentra una línea de comunicación, ¿cierto? Ellos se dotan inmediatamente de una posibilidad de subirse a ese carro y formar y tener un rol en la estrategia de la compañía antes que ellos sean capaces de desarrollar de alguna manera una especie de editorial propia, ¿cierto? Más vinculado a ellos como persona, sino que tener un rol en como vocería, ¿cierto? En esta estrategia bien diseñada de la empresa, de la compañía. Entonces, yo, al menos como experiencia, recomiendo mucho hacer estas cosas como de la mano, porque les permite aprender de algún minuto solamente hablar a vos, como vocero de su compañía y a partir de una estrategia de contenidos que se está desarrollando bien pensada, en la que ellos son activos, y luego en la medida que se van de alguna manera acostumbrando, van tomando confianza, pueden empezar a añadirle, ¿cierto?, cosas desde el punto de vista más personal a lo que son sus cuentas personales. No sé si me explico bien. Entonces, esa es una manera bien probable de poder subirse a este carro desde este desconocimiento o pudor, ¿cierto? Porque de alguna manera lo hacen desde un rol que ellos sí cumplen muchas veces, no en el mundo digital, pero en otros ámbitos, ¿eh? Sino que transformándolo hacia allá. Yo recomendaría eso, y por lo tanto creo que ambas cosas van de la mano, y lo que sí les decía, por lo menos en mi experiencia, las mejores estrategias de implementación han venido dadas cuando la empresa entiende de que esto viene desde un cambio que está desde la cabeza de la compañía, ¿eh? Porque de verdad el mundo digital cambia los paradigmas de manera profunda, como dice Eduardo, y a veces significa, por lo tanto, cambios bien profundos para la compañía respecto a cómo se entiende a sí misma. Entonces, si es que no viene desde arriba, y esto parece que viene desde una gerencia de marketing, comunicaciones, no sé qué, la empresa como un todo le cuesta muchísimo más asumir. Perfecto. Luis Hernán, tú querías decir algo, porque tenemos que ir cerrando por el tiempo. Yo tengo algunos matices. Mira, yo creo que aquí es importante recordar que los directorios operan en forma colegiada, o sea, son un grupo. No es que cada director deba representar individualmente a la empresa, sino que normalmente operan en forma colegiada. Ahora, dicho eso, puede ser que el presidente, digamos, cumpla un rol particular, digamos, y en ese sentido puede hacer un parte de la estrategia de redes sociales y cumplir un rol específico como presidente. Y también puede haber que haya algún director que por su capacidad y su experiencia también pueda ser designado como alguien que puede jugar un rol. Pero me parece que no es conveniente exigirle a todos los directores que en forma individual deban involucrarse. Incluso puede generarse bastante confusión por distintas posiciones que puedan tener. Al igual que dentro del equipo ejecutivo, también hay que tener mucho cuidado en quién representa y quién no representa a la compañía en las redes sociales, desde el punto de vista no personal. O sea, personal pueden haber personas que hagan uso de las redes sociales, pero hay que tener mucho cuidado en cómo separar cuando están hablando como persona a cuando están hablando en representación de la empresa. Perfecto. Bueno, de hecho, a eso mismo iba apuntada una nueva pregunta que estaban haciendo. Yo creo que la contestaste antes respecto a si todos los directores deberían comunicar y cómo un poco también diferenciar opiniones personales de opiniones más bien corporativas, ¿eh? Que también es un,
es un gran, gran tema. Bueno, estamos en la hora, así que yo creo que igual de importante que partir puntuales es terminar en la medida de lo posible puntuales, aunque yo estoy por lo menos muy entretenido. A mí se me quedaron un par de ideas, pero quiero agradecerles a todos lo que han estado diciendo en tu presentación, Eduardo, precisamente en mostrar la relevancia que tiene y ese rol activo que se puede ir jugando en una nueva forma de comunicar. Cecil, thank you so much. Thank you for opening our eyes as well, you know, talking about both sides of this issue and how to build a good reputation at the same time, how to create a good risk management structure using these social networks and also having these pillars that you described, and also how to encourage board members, you know, to participate, align with the corporate guidelines as well, and how to participate, engage in an honest way to build up that trust. Felipe, también muchas gracias por iluminarnos un poco también en esta definición de estrategia, cuando, y especialmente un tema que quizá pasó por ahí, pero que es crucial en los tiempos que te vivimos, que especialmente, bueno, cómo esas empresas y a través de esto pueden cumplir también, de cierta manera, cierto rol social, ¿eh? Que es muy relevante, muy importante en la discusión actual sobre temas de gobierno corporativo. Y Luis Hernán también, respecto a esa mirada más práctica con qué puede o no puede muchas veces hacer un director. En esto yo creo que hay mucho que discutir, mucho que aprender. En ese sentido también agradecer a Eduardo esa posibilidad de que hay para los que estén interesados de aprender un poco más en enero, en el fondo, en este programa que tú vas a dirigir. Y muchas gracias a todos ustedes también por habernos acompañado en esta mañana. Ha sido realmente interesante. Thank you so much all. Thank you, Cecil. And hope to see you soon, all of you in person. Thank you very much. En persona. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias a todos. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye.